La idea es hablar sobre qué fascismo implica Milei. Y para eso estamos en comunicación con nuestra primera nota, con nuestro primer invitado. Él es profesor de historia, es militante político popular de toda la vida, dirige el Club Pérez, un espacio reconocido de la intelectualidad y la vida judía progresista. Fue presidente del ICUF, hasta donde me acuerdo, y es un amigo de la casa, así que lo saludamos. Daniel Silver, muy bienvenido a Libres Les Queremos. Aquí Olivier Roursin junto a José Ernesto Schulman, te damos la bienvenida, te deseamos buenas tardes y te agradecemos mucho la presencia en este programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, el agradecido soy yo, porque la verdad es que muchas veces no tenemos estos espacios para poder pensar y decir lo que queremos. Voy a hacer un par de aclaraciones. Sí. Yo no soy presidente de la Asociación Israelita I.L. Pérez, fui en varias ocasiones, ahora estoy de síndico, ya pasé a la categoría de prohombre en la institución, los años no vienen solos, y sí, fui presidente varios años del ICUF. Y la verdad es que estoy muy contento y agradecido de poder participar en este espacio, y comparto lo que decía José, con quien nos conocemos cuando éramos chicos. Él era un poco más grande que yo, pero nos conocemos de cuando éramos, realmente cuando éramos chicos, íbamos a la misma escuela primaria, así que comparto su posición en cuanto a lo que es el fascismo y el neofascismo en estos días de adentrado ya al siglo XXI. Bien, bueno, a mí se me ocurría preguntarte si sos de los que considera que es válido declarar a gobiernos como el de Milei o el de Bolsonaro o el de Trump como fascistas, porque bueno, lamentablemente en la intelectualidad, vos lo sabrás, y en muchas compañeras y compañeros también, hay como cierta reticencia, renuencia. Yo siempre cuento un chiste, incluso al aire, que escuché cuando se empezaba esta discusión, que es... va una pareja caminando por un lugar y entonces el hombre dice, mirá María, no se lo puede declarar fascista porque no se dan todas las circunstancias de alianza del poder económico con cierto sector de las masas. Y la otra decía, Roberto, te pido más respeto que estamos entrando a la cámara de gas. ¿Cómo es decir, no hace falta tanta definición exacta de fascista. Con lo macabro que es muy bueno. Yo creo que el fascismo New Age, uh-huh, el fascismo del siglo XXI, no tendrá las características que nos enseñó Dimitrov allá, uh-huh, por los años 30. No es igual a lo que fue el nazismo, ¿no es cierto?, de la Alemania de Hitler. Pero bueno, tampoco los que pensamos los cambios sociales, de las transformaciones profundas, la revolución social, es lo mismo que pensaba Lenin o u otros pensadores, o Carlos Marx, ¿no es cierto? O sea, van evolucionando, y ellos creo que nos han sacado, lamentablemente, algún tranco largo de ventaja en cuanto a la penetración ideológica sobre las masas populares. Y bueno, creo que sí, que hay que calificarlo como el fascismo, ya digo, un fascismo New Age, pero fascismo al fin, donde se combinan algunas cuestiones, como vos dijiste, el tema de la alianza de sectores políticos concentrados con los sectores económicos más concentrados, valga la redundancia, de nuestro país, y una maceración ideológica sobre, en este caso, el pueblo argentino, sobre el pueblo brasileño, sobre lo que fue, sobre Trump y demás. No nos olvidemos de Orbán en Hungría, no nos olvidemos de Lituania, que no recuerdo o Vox en España. Entonces creo que las mismas derechas, que tienen algunas otras características como las de Francia o las de Italia, pero que contienen, ¿no es cierto?, el mismo germen, el mismo que es el del autoritarismo y el de favorecer, con represión velada o abierta, a las grandes corporaciones que van a hacer sus negocios sobre la base de la explotación del pueblo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Estaba recordando que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el ICUP, que es la Federación de Entidades Culturales Judeo-Progresista de la Argentina, nacieron casi al mismo año. Estoy seguro que la Liga nació en el 37, no me acuerdo exactamente. El ICUP
El ICO a nivel mundial nació en el 37, y en Argentina en el año 41. Bien. Justamente eso estaba pensando, y lo anoté acá para no olvidarme, porque por ahí uno en la conversación se olvida de algunos detalles que son importantes. El ICO a nivel mundial y a nivel argentino nació como una alianza antifascista. Uh-huh. frente al avance del nazismo y su agresión violenta en el año 37, que allá en Europa contra las comunidades judías, se estableció una gran alianza entre distintos sectores de la colectividad judía de izquierda, los comunistas, los bundistas, los socialistas, independientes, intelectuales, que crearon el ICO. ICO quiere decir Yiddish Kulturverband, Federación de Entidades Culturales Judías. Acá en Argentina existían ya muchas instituciones, y en el año 41 se logra conformar justamente esa federación, entre las cuales hay instituciones. En aquel momento había de Buenos Aires, de Avellaneda, de Lanús, de Bahía Blanca, de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, en fin, Tucumán, Salta, Paraná, Concordia, había de muchísimos lugares. Hoy el ICO es una federación que está más reducida, pero representamos ese espacio no sionista que lucha justamente por los derechos, por la vigencia de los derechos humanos en general. Durante muchos años, y vos lo dijiste bien, dentro de la del ICO funcionó una filial de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que era la filial Rosenberg, uh-huh, en homenaje, ¿no es cierto?, al matrimonio que fue iniciado en los Estados Unidos en pleno macartismo, en los años 50, ¿no es cierto?, 52, 53, no recuerdo bien, justamente por siendo acusados de espías comunistas, cosa que nunca se pudo probar, por supuesto. Así que sí, hay una hermandad de nacimiento, no solamente de objetivos, sino de intrínseca, dado que el ADN es el mismo y hemos tenido militantes comunes. Uh-huh. Que sí, el último grande, don Julio, ¿no? ¿Cómo? Don Julio, digo, el... Julio Schwerfinger, por ejemplo, que fue presidente del ICO, fue fundador o fue miembro del Socorro Rojo Socorro Internacional, para que tengamos una idea. No, a mí me parece que una parte del estupor que tienen algunos pensadores políticos argentinos con respecto al fascismo de Milei se debe a que nunca han reconocido que en la Argentina hay una historia del antifascismo y una historia del fascismo, ¿no? Una operación de negación doble que se debe a que nunca quisieron reconocer que antes de ellos había algo, ¿no? Ya que estoy con dos historiadores, voy a hacer gala de una de las pocas citas que me acuerdo de memoria de Carlos Marx, que en el prólogo al manifiesto, al Capital, dice: todos los que llegan piensan lo mismo. Hubo historia, ya no la hay. Todos creen que cuando ellos llegan clausuran la historia. Y en realidad el fascismo tiene una larga historia en la Argentina, rastreando los orígenes biologistas del pensamiento de la derecha, pero teniendo en cuenta la fuerte influencia de las embajadas de España y de Italia en la Argentina, cuando cada uno de esos países llegó a ser fascista, nazi, hitlerista, franquista, lo que sea. Y llegaron a organizar actos de masa, por ejemplo, en el Teatro Colón. Sí, en el Luna Park. En el Luna Park, ¿no? Y en contrapartida había un movimiento antifascista del cual la Liga y el ICO fueron puntales. Sí, o expresión de ellos, ¿no? Voy a dar un dato importante. Mira, acá la persecución a las izquierdas es anterior prácticamente a la existencia de las izquierdas. Ya en 1902, por ahí, estaba la ley de defensa social, ¿no es cierto? Sí. Cuando el Partido Socialista era ínfimo y los anarquistas recién estaban empezando a fundar algunos que otros sindicatitos chicos, ¿no es cierto? Después estuvo Miguel Cané, ¿no es cierto?, con su ley 41-44, de expulsión de extranjeros indeseables. Y no nos olvidemos de la Semana Trágica, 1919. Uh-huh. O sea que el autoritarismo en nuestro país tiene una larga tradición. Yo alguna vez hice como que hay una genealogía
que va desde la Liga Patriótica Argentina hasta las 3A, pasando por la Legión Cívica, pasando por la Alianza Libertadora Nacionalista, pasando por Tacuara, por la Guardia Restauradora Nacionalista, y que termina siendo justamente, digamos, muchos de ellos, sobre todo los de Tacuara y la Guardia Restauradora Nacionalista, integrándose a las 3A orgánicamente. Uh-huh. Así que no nos debe llamar la atención esta cuestión del autoritarismo en la Argentina, que, como vos bien decías, también tuvo mucha influencia no solamente la embajada de Italia, de Francia, de España, sino una iglesia católica ultramontana que hubo en la Argentina, que tuvo, ¿no es cierto?, una presencia muy fuerte. Y no fue casualidad que en los años 30 se hiciera el Congreso Eucarístico Nacional en nuestro país, que se instalaran organizaciones o instituciones a nivel popular como los círculos obreros u otros, a lo que tendían era que a frenar las ideas del socialismo, que tenían en aquel momento una fuerza muy importante, sobre todo el movimiento obrero, con los comunistas prácticamente, ¿no es cierto?, que dirigían los sindicatos industriales más importantes que había en aquella época, y también hacia ese otro sector que eran más vulnerables, que eran las mujeres, que estaban, ¿no es cierto?, de alguna manera, muchas de ellas fueron cooptadas por esta idea de la Iglesia Católica Apostólica Romana de la lucha contra el comunismo, eran antiobreros, ¿no es cierto? Sí, así la que, época que los comunistas se comían los chicos, ¿no? Más o menos. No, era verdad eso. Se lo creían. Encontré acá en Santa Fe, rescaté un panfleco, como decía mi papá, un panfleto, un pasquín de los años 30, donde se llamaba Santa Fe judaizada, de un tal Moreno, un ignoto escritor, ¿no es cierto?, pero que dirigía una colección, que era una colección antijudía, donde justamente está dirigida hacia ese público que no tenía mucha, vamos a llamarle, educación, no solamente educación política, sino educación formal, denunciando a troche y moche a todos aquellos que eran opositores al régimen conservador, o que inclusive tenían algunos vínculos con el régimen conservador, pero que no eran, entre comillas, católicos practicantes del todo, como para justamente justificar, ¿no es cierto?, su persecución, tanto a los judíos como a los comunistas. Y denunciaba con nombre y apellido, ¿no es cierto?, a algunos personajes, e inclusive la instalación de, por ejemplo, en aquel momento, de cosas que después fue creando la UMA, la Unión de Mujeres Argentina y otras organizaciones sociales, los costureros populares y demás. O sea que la tradición autoritaria fascista o fascistoide, a lo mejor en aquel momento, porque todavía no existía el fascismo, fascistoide y fascista, autoritaria, violenta, ¿no es cierto?, antiobrera y antipopular, en la Argentina tiene larga data. También la resistencia, ¿no es cierto? Hablabas de este famoso acto de los nazis en el teatro en Luna Park. Años después se hizo también un acto fabuloso de la misma envergadura, o mayor todavía, del Partido Comunista, ¿no es cierto?, cuando en el año 45 deja de ser ilegal. O la famosa manifestación del 1 de mayo de 1936, donde los militares se asustaron porque el pueblo argentino ondeaba banderas rojas y cantaba la Internacional. Vemos que, tanto por un lado como por el otro, ¿no es cierto?, esto que vos decías, este doble pensamiento, este doble negacionismo, de que la resistencia empieza cuando yo empiezo a trabajar o el fascismo empieza ahora. No, en realidad en la Argentina, lamentablemente, sí, por un lado tiene larga data y por el otro lado, por suerte, tiene larga data. Sí, y hay un personaje santafesino que puede ayudar a entender la continuidad entre ese pasado tan lejano con la propia dictadura militar. Y estoy hablando del juez Mántaras. El Colorado. Que era profesor en el Colegio Superior de Comercio, Domingo G. Silva, pero que era juez federal. Se hizo famoso por ser parte de una organización que el fascista de Milei acaba de reivindicar,
que es Tradición, Familia y Propiedad. Y también del FAEDA, que era la Federación... Y era el presidente de FAEDA, la Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunista, que era famoso porque cada 25 de mayo... no me acuerdo en qué fecha, cuando la comunidad judía hacía homenaje a San Martín, él iba y con un grupo de matones a patotear y a golpear. Y Mantaras, bueno, como juez federal, es el que convoca a su lado a Víctor Hermes Brusa, quien va a ser el secretario de su juzgado federal cuando empieza la dictadura, y que, bueno, era participaba en las torturas, como fue probado, demostrado y condenado en el año 2009. Brusa fue preso en el 2005 y, bueno, estuvo preso hasta... hace poco, creo que ahora está en domiciliaria, o sea... Es el domiciliaria. Va y viene, pero bueno. Pero creo que la figura de Mantaras es muy importante para entender esa continuidad, ¿no? Y en todo caso, entender el carácter fascista de la vicepresidenta, que directamente reivindica a la dictadura. Nos llega un mensaje que quiero leer, porque es toda una opinión que puede ayudar a seguir el debate. Dice Perla, dice, es el mensaje. Como dijo el Che en 1962, Estados Unidos son los fascistas de hoy. Durante años lo han desplegado bajo la fachada democracia, derechos humanos, se han dedicado a eliminar al otro por todo el mundo. Cariños, Perla. Creo que esto es muy importante. Hace bastante que varios pensadores, entre ellos... el norteamericano, el semiólogo... Noam Chomsky, yo voy haciendo así porque los nombres no me salen, pero sé que Oli siempre me salva. Noam Chomsky dijo, el próximo poder fascista va a ser electo en las urnas, porque bueno, ¿qué sería el fascismo para mí en términos así muy, muy generales? Bueno, la negación absoluta de la idea de la igualdad, aunque sea formal, que proclama la democracia liberal. Entonces, a diferencia de la democracia liberal, que formalmente dice que las personas son iguales y que pueden gobernarse por medio del voto, estos se niegan a eso, se niegan a cualquier tipo de regulación del poder económico, sobre todo, pero bueno, de todos los poderes. Y creo que ahí está la línea divisoria. Entonces, bueno, francamente me parece a mí que no hay que hacer tanto lío. Y en todo caso, acerca del Estado, creo que hay una visión muy superficial. Mirá, el que cree que Milei no está aprovechando el Estado, no sé de dónde está mirando. Está haciendo un uso extraordinario y potenciando la fuerza del Estado, que hasta quiere organizar el fútbol. Digo, es todo lo contrario. Efectivamente, el fascismo potencia un Estado, aunque no sea con la forma que la gente está acostumbrada. Sobre eso, justamente sobre eso, yo tengo una hipótesis, o no sé cómo llamarlo. Nosotros hemos vivido durante muchos años bajo un régimen de democracia de bajo vuelo, democracia restringida, como se decía. De muy baja calidad. En realidad yo lo califico de otra manera, ni siquiera de democracia, sino que de institucionalidad republicana, en el sentido en que se conservan medianamente la formalidad de las instituciones, la rotación de las autoridades, el voto universal, qué sé yo, todas las cámaras y demás, pero que en realidad, ¿no es cierto?, todo eso está súper condicionado por otros factores como son los factores económicos, o no sé si vos te acordás, José, de unas palabras de un muy amigo nuestro que era Marco Rosselló, de la maceración ideológica, que sobre que él insistía, ¿no es cierto?, en ese concepto, que creo que ha sido uno de los factores fundamentales para sacar a la gente, en todo caso, sacarla entre comillas de la política y que nos transformemos prácticamente en seguidores de algo, ¿no es cierto?, sin tener una mirada crítica de lo que nos está sucediendo. Así que, cuando vos hablabas de la continuidad, yo te voy a contar una anécdota casi personal. Yo fui detenido unos días en el año 81,
Y la verdad es que yo no la pasé mal, pero me pegaron 3-4 bollos, ¿no es cierto?, como para aceptar el criterio de autoridad. Y uno de los primeros bollos fue por comunista, y el segundo, tercero o cuarto bollo fue por judío. Sí que no son negros. Sí, me faltaba ser homosexual en aquel momento, qué sé yo, porque fue por el año 81. Así que, y la continuidad se da, ¿no es cierto? Vos también, de alguna manera, vos lo dijiste en el Poder Judicial, pero en las policías, en las Fuerzas Armadas y demás, ese concepto, ¿no es cierto?, del fascismo está muy presente. O mejor dicho, no es que es muy presente, es el dominante, ¿no es cierto? Y es el que le permite a todas las policías, tanto locales como provinciales o nacionales, hoy las Fuerzas Armadas prácticamente tienen poca presencia desde el punto de vista político, pero tener ese criterio, ¿no es cierto?, de violencia institucional que los avale, que encima con ministras como Bullrich o como u otro, ¿no es cierto?, hacen que sea de su modo operandi lo normal. Daniel. Sí. No, disculpa que te interrumpe. Simplemente agradeciéndote una vez más la participación, yo quería agregar una última preguntita antes de despedirte, porque tenemos que seguir con otras cosas, pero está buenísimo hablar y ojalá podamos hacerlo pronto nuevamente. No, quería correrte a tu rol de docente que has tenido toda la vida, digamos, decir, en estos días la novedad de que han habido denuncias ridículas contra la literatura propuesta de autoras premiadas y galardonadas como Dolores Reyes, porque son propuestas por el Ministerio de Educación de la provincia y algunos de los libros son como estimulados, como esponsoreados por la provincia de Buenos Aires. Digamos, esto de prohibir libros es un paso adelante en el nivel de fascismo. Sí, eso no es fascismo. Claro, digo, ya es la hora de empezar a llamarlo fascismo, digamos, pero para alguien que se dedica a la educación, digamos, es decir, es un paso realmente gigante el que han dado, ¿no es cierto? Es un paso realmente asqueroso, podríamos llamarlo así, maligno, ¿no es cierto? Hoy justamente lo hablábamos con mi esposa, que también es docente jubilada de literatura, ella, y decía, calificar esos libros como pornográficos o descalificarlo de otra manera es realmente impresionantemente repugnante, decía ella. ¿Por qué? Porque justamente lo que han hecho, y ella los ha leído por su profesión, ¿no es cierto?, directa, es que lo inclina, o sea, indica el camino a las chicas y a los muchachos, los peligros entre los cuales se pueden enfrentar. No está diciendo ninguna cosa extraordinaria, de las que mucho menos lo que se ven en televisión, o se escuchan en la radio, o en todos los programas, ¿no es cierto?, o en los medios que ahora hay, ¿no es cierto?, de la digitales. Los sitios de pornografía gratis son los más visitados en Internet. Así es. Claro. Así que sí, no, realmente es impresionante. Y cuando te sacan horas de historia, horas de formación en cívica, también tiene que ver justamente con esa anulación del pensamiento crítico que uno quiere impulsar desde la cátedra. Totalmente. Daniel, te agradecemos muchísimo esta participación en el programa, te mandamos un abrazo y será hasta la próxima. Bueno, será hasta la próxima y el agradecido soy yo. Abrazo grande.